halagados en que Miguel Ruiz Moncada y el cine se ha presentado aquí y quisiera darle la palabra inmediatamente a su presentador, el maestro Francisco Gaitán Fernández, muy conocido del público, pero para quien no lo conozca, me voy a permitir leer algunos aspectos de su vida profesional. Tiene la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, realización cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, especialización en realización televisiva y cinefotografía de la naturaleza y el medio ambiente, ambas en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Tiene estudios también de restauración cinematográfica en la Filmoteca del Estado de la República Democrática Alemana. Co-realizador durante 2 años del programa televisivo de emisión diaria de lunes a sábado, Filmoteca de la UNAM presenta en el canal 11 del Instituto Politécnico. Realizador de las películas documentales en 16 milímetros a color, Viva la Raza y 57 minutos y Los Sueños Perdidos. Miembro de la Comisión Técnica, Federación Internacional de Archivos Fílmicos y curador y subdirector de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ha tenido diversas distinciones, prefiero darle la palabra para que nos haga el comentario respectivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Primeramente, pues, quiero agradecerle a Reina por su amistad, por su confianza, pero pues no ha sido ningún trabajo ser su amigo, su colaborador y entre todos estar siempre en el cine. Emilio García Riera, aquel famoso historiador español-mexicano, decía que el cine es mejor que la vida. No estoy completamente de acuerdo, pero bueno, menciono esto porque los que entramos al cine, entramos siendo profesionales del cine, en el sentido lato de la palabra, que entramos a él con pasión, al cine, entramos amándolo, viviendo para él, etcétera, etcétera. Claro que tenemos que ganarnos la vida. Entonces, los que entramos y conocemos al cine, entonces lo amamos, sufrimos con él, padecemos, lloramos con él, porque el cine nos enseña mucho y no necesariamente tenemos que divertirnos, nos entretenemos, pero a veces hay películas desagradables que sin embargo las queremos ver y las vemos. Entonces hay películas domingueras, dice una amiga, vamos a ver una dominguera, y una dominguera es aquella en la que puede verla con la familia, con los niños ahí y verla muy contentos todos y reírse. Pero no, hay películas y bueno, ustedes habrán visto algún género sangriento, otro dramático, y son películas que a veces nos conmueven, nos hacen llorar, pero finalmente el cine nos forma y nos ha formado. Este invento maravilloso de las imágenes en movimiento, que empezó desde el siglo XIX y que costó mucho trabajo y que es el cúmulo de inventos sucesivos, empezando por el conocimiento de la luz y luego la captación de la luz, de los cambios que la luz produce en un material para poder dejar ahí su impronta. Sí, entonces todo eso dio lugar a la búsqueda de ver las imágenes en movimiento. Entonces el cinematógrafo es eso, imágenes en movimiento. Y entonces esto debe haber sido lo que le pasó a Miguel Ruiz Moncada, ¿sí? Que habiendo tenido una profesión completamente diferente, bueno, completamente diferente, la química, ¿sí? Esto no está de más. Ahora, por ejemplo, la película cinematográfica es un vehículo que es muy frágil química y físicamente. Hay que conservarlo en humedad conveniente,
en una temperatura conveniente, en una postura conveniente. No se puede poner una película así en forma vertical. Ahora, pues, ya probablemente los jóvenes, muy jóvenes, ya ni saben qué es la película cinematográfica, ¿verdad? Mucha gente cree que las películas son esos casetitos, esos casetes donde viene la película ya digitalizada. Antes vino todavía las películas en la cinta magnetofónica, el VHS, el super VHS. Hay muchas formas de inscribir digitalmente, magnéticamente, las imágenes en movimiento en esos vehículos, que son muy frágiles todos, en principio, porque las imágenes se forman en una emulsión que tiene como sustento la gelatina, y la gelatina viene la gelatina viene de los huesos de los animales. Seguramente nosotros también tenemos gelatina, pero ¿qué pasa cuando hacemos un caldo de pollo? Bueno, pues entonces el caldo de pollo o las manitas de puerco se gelan, se ponen rígidas cuando ya están frías. Bueno, entonces las películas cinematográficas así están. Y entonces, si Miguel Ruiz fue químico, pudo entender todo eso y pudo manejarlo mejor. Yo me acuerdo que cuando estudiamos en el CUEC, soy egresado del CUEC, se entiende mejor el CUEC, muchos habremos oído ahí en los medios, el CUEC es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Llevamos en el primer año una clase de tecnología cinematográfica, y ahí aprendemos cuestiones cinematográficas relativas al sustento, a ese polímero que es la película cinematográfica, que se sigue produciendo y que es carísima, pero que se produjo en millones y millones y millones de rollos, ya no hablemos de metros o de pies, miles de millones, y que sirvieron para producir gente que los que exhibían las películas, los que las hacían, tenían y querían dar un mensaje a los videntes, a los que vieran esas películas. De tal manera que eso seguramente le pasó a Miguel Ruiz. Conoció el cine en los albores. Todavía no había color en las películas, todavía no había, cuando él lo conoció, todavía no había sonido, pero aún así el cinematógrafo fue un descubrimiento que impactó universalmente. Los políticos inmediatamente se dieron cuenta de que el cine era muy importante para sus carreras, y en 1895 es que se estima, no se estima, se conviene en decir que se inicia el cine, aunque les digo a ustedes que es una cosa que se viene conjuntando de invento tras invento. Entonces el cine, esas imágenes en movimiento, es una sucesión de fotografías fijas, y esas fotografías fijas, por el artilugio mecánico óptico del cine, de la cámara cinematográfica, que es realmente lo que manejan mejor y los que inventan esto, los hermanos Lumière, es lo que produce esa posibilidad de sensibilizar a la gente. Entonces, en 1896, cuando el cine llega a México, ¿a quién se le da por primera vez el cine? Pues se lo pueden ustedes imaginar, todavía era presidente Porfirio Díaz, y entonces ahí se da la primera función pública, ¿verdad? ¿Y a quién se fotografía, a quién se cinematografía primero? Pues al presidente,
El presidente cabalgando en Chapultepec, el presidente saluda a los ministros, bla, bla, bla. Entonces, en esos albores ya debe haber conocido Miguel Ruiz, el personaje importantísimo para nosotros en el cine mexicano. Algunos que somos, bueno, pues ya profesionales, supimos de él antes, pero ahora el cine es una industria muy importante. En México es una industria muy importante que fue en los años 50, 60, hasta los 70, una industria tan importante que era la segunda que proporcionaba más ingresos en dólares, que solamente era superada por el petróleo. Bueno, México tenía una gran influencia cultural en América, en toda América Latina, bueno, en el sur de Estados Unidos. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a Chile, estoy haciendo un juego de fechas, ¿no? ¿Cuál fue primero? El primero fue Puerto Rico. A las 3 de la tarde, en San Juan, se quedaba vacía la ciudad, el centro, bajaba el tráfico, todo así. Entonces le dije a mi amiga, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay? Es que a las 3 empieza el cine mexicano, chico. Así. La gente se iba a su casa a ver la película, porque a las 3 de la tarde empezaba el cine mexicano. Bueno, entonces imagínense ustedes la importancia que económica, pero también culturalmente, el cine tuvo, no solamente en México, sino en todos los países. Un presidente norteamericano dijo, por ahí de los años 30, hay que proteger a nuestro cine, porque donde se exhibe cine norteamericano, se venden más camisetas o pan o vino o whisky, productos norteamericanos. Entonces hay que protegerlo. Y es cierto, ¿no? Completamente. Pero además, dentro de la política, también es muy importante el cine. Y ya vimos cómo los políticos siempre se dan cuenta de la importancia, y entonces el cine es usado para esos fines. Bien. Miguel Ruiz, sin duda, y está escrito y se puede probar, ¿sí? Yo no sé si valga, pero yo recuerdo luego cuando me fui al cine y quise saber qué quería decir documento, ¿sí? Entonces encontré que en el diccionario documento quiere decir lo que prueba algo. Entonces el cine prueba muchas cosas, ¿no? Dice las cosas y les creemos realmente a lo que está en el documento, ¿sí? Entonces el cine tiene toda esa importancia porque crea en el individuo una memoria, un sentimiento bueno, malo, y puede dar información falsa, puede dar información cierta, pero el ser humano es capaz de discernir todo esto y quedarse con lo bueno a veces, sí, pero no siempre. Y también hay cosas malas en la información cinematográfica. Bueno, entonces vean ustedes en la Revolución Mexicana cómo también se utiliza el cine en el documental. En el cine mexicano, ya para cuando se da la lucha armada, hay cinematografistas, camarógrafos que conocen perfectamente el uso de la cámara cinematográfica y que van a los lugares donde está la acción, la toman y después la presentan como un documental, ya como un documento de las batallas, de las manifestaciones, bla, bla, bla. Entonces el cine se vuelve muy importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político. La gente le gusta verse en el cine.
Estos camarógrafos que vinieron aquí desde 1896 se dan cuenta de todo eso y anuncian que va a ser filmada la gente a la salida de tal iglesia, de la misa de las 12, que es la más concurrida de tal iglesia. Y entonces que se iba a filmar y que si la gente quisiera ir y ser filmada, que fuera para que después se viera en pantalla. Esto, y ahí va la gente a misa, a esa iglesia. Y entonces ahí está afuera este camarógrafo haciendo, hay casos específicos así, haciendo que está filmando. En esa época las cámaras no tienen cuerda todavía, no se les puede dar una fuerza anticipada que se esté acumulando, sino que tienen que estarle dando vuelta a la manivela y la manivela está accionando todo el mecanismo para que se tomen las fotografías. Esas fotografías es las que había al principio y que son en esa época 16 fotografías por segundo. Imagínense ustedes el artilugio mecánico que se necesita para tomar 16 fotografías. Esas fotografías que están fijas, pero que nosotros las podemos ver todo eso en movimiento porque la capacidad de la retina es conservar un poquito de lo que está viendo con la luz, retenerlo en su memoria aquí adentro, en el sistema visual. Entonces, si juntamos la foto tomada aquí y la siguiente aquí y aquí y aquí y aquí, se compone el movimiento, ¿sí? Con la cámara se descompone el movimiento en fotografías sucesivas, pero después el proyector puede recomponer todo ese movimiento por medio de la proyección cinematográfica y de la persistencia retiniana que se llama. Bueno, pues todo eso lo conoció perfectamente Miguel Ruiz Moncada, se dio cuenta de todo esto, pero de todas maneras él se quedó impresionado por el cinematógrafo y hizo lo necesario, ¿sí? Dejar la carrera de la química para meterse al cine. Pero el cine era una cosa muy cara. El cine sigue siendo tan caro. Yo hice una cuenta de lo que costaba un negativo, la película negativa que se utilizaba en una para la filmación de una película, y es tan cara una película pues como el oro, así por peso lo que cuesta, lo que pesa una negativo de la película que se está filmando, que se filma, cuesta tan caro como el oro. Un rollo de película negativa de 1,000 pies o 300 metros, ¿qué es esto? Que se fotografía, valía, cuando yo me retiré del cine, de la filmoteca, valía como 10,000 pesos, un rollo de película negativa, de color. Imagínense ustedes que esa película que en pantalla duraría unos 9 minutos y que no todo se utiliza, porque no todo lo que se filma se corta y se edita para ver la acción del movimiento dramático, se utiliza. Entonces resulta muy cara la película, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los conmino, los invito, los excito a que vean el libro que contiene todas las peripecias de este cineasta con el que yo tuve sin haberlo conocido físicamente, tuve la oportunidad de manejar las obras importantísimas que hizo él, fundamentalmente estas dos películas. Yo no creo, yo no soy religioso, no creo en nada de esto, ni soy adicto a la ¿cómo se llama esto? De la, lo que no es religioso, pero que puede, no soy esotérico ni nada, pero tuve, sin darme cuenta,
al principio, hasta después, me di cuenta que yo tenía, pues, de alguna forma, un imán con la obra de Miguel Ruiz. Les voy a contar dos anécdotas nada más. Siendo yo estudiante en el CUEC, pues se nos habló también del cine prohibido, del cine que se había perdido, etcétera, etcétera, como estudiantes. Y se mencionó La Mancha de Sangre. Ya desde el título, pues La Mancha de Sangre empieza a ser interesante el título. Siempre el director de una película busca un título que haga que el espectador quiera ver esa película. A veces se pasa y está dando casi el desarrollo de la película, ¿no? Entonces aquí La Mancha de Sangre era una película que cuando yo estudié en el CUEC estaba desaparecida, no existía. De tal manera que a mí se me quedó grabada porque había sido la película secuestrada por el gobierno en la época de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Que fue cuando se estrenó, se secuestró porque había ahí imágenes que no debían ver los niños ni los adolescentes y ni las mujeres, yo supongo que también se pensaba así, porque la mujer tampoco tiene forma de conocer esas cosas. De tal manera que a mí se me quedó esto en la cabeza. Bueno, una película prohibida, que nunca se podía ver ni nada. Después, cuando ya fui el curador de la filmoteca, pues a mí siempre anduve buscando esa y otras películas perdidas. Sí, yo elaboré una lista, como sean todas las filmotecas, las elaboraban, una lista de las 10 películas perdidas mexicanas más buscadas, y entre ellas yo puse, bueno, fundamentalmente a La Mancha de Sangre, ¿no? Pero después que va pasando el tiempo y que ya tengo yo mucha experiencia, bla, 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 veo una lista de películas que le son entregadas a la filmoteca en resguardo, películas de nitrato de celulosa. Ustedes saben lo que es el nitrato de celulosa, ese material que es altamente inflamable, que puede ser explosivo y que se quema en las filmotecas de todo el mundo. Se ha quemado la filmoteca, ustedes saben, la Filmoteca Nacional de México, la Filmoteca Nacional de Alemania, de Estados Unidos. Se han quemado por diversas accidentes que ha habido, descuidos, etcétera. Se quemó Notre Dame, hombre, una obra del medievo. Bueno, entonces, cuando veo esa lista de las películas que nos están entregando, veo un título que decía Mancha. Una película no se puede llamar Mancha, no, tiene que ser La Mancha de Sangre, La Mancha Roja, La Mancha que se extiende, La Mancha que te alcanza, qué sé yo. Pero yo pensé inmediatamente, La Mancha de Sangre, ay, ya cuando recibimos las películas, bla, 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 tráiganme por favor esta película que está aquí, que dice Mancha, y me la traen. Y entonces dos paquetes, los negativos están en un paquete de imagen y otro paquete de rollos, que es el sonido. Entonces aquí veo el etiqueta de la película y decía Mancha, efectivamente. Y la abro y la veo, y claro, era nitrato, ¿sí? Nitrato, el nitrato de celulosa, que es el polímero con el que se fabrica, digamos, el papel con que en el que se escriben las imágenes, se usó hasta el año 50. Después ya se dejó de fabricar y en su lugar se empezó a usar otra película con las mismas características físicas y químicas, pero no con el mismo sustrato, ¿sí? Con el mismo sustento, el nitrato se podía incendiar inclusive espontáneamente. Bueno, entonces que lo veo inmediatamente, y en la cola, se llama cola, al líder, a la película en la que está protegiéndose el contenido de ella y que tiene una serie de numeritos ahí,
10, 9, 8, 7, y que ahí se inscribe con un lápiz graso, decía, la mancha de sangre. Entonces, por favor, ¿pueden ustedes imaginar la emoción de que estamos? Es la emoción que debe haber sentido aquel hombre que descubre Tutankamen, y el hombre, yo he sentido esas emociones. Siempre he querido encontrarme un rollo que al abrirlo tenga centenarios de oro o algo así, pero nunca lo he encontrado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir buscando, a lo mejor algún día alguien ahí guarda algunas cosas. Bueno, entonces, ese fue una y a partir de ahí que luchamos por ver la película, por tener dinero. Cuesta muy caro el tener un laboratorio para que esa película se pueda trasladar, sus imágenes, los 120 mil fotogramas, 120 mil cuadros por cada hora y media de proyección, ¿sí? Entonces eso hay que pasarlo a una nueva película. Es negativo, no se puede solamente hacer una copia y proyectarla, no, porque además ese negativo es muy frágil, ¿sí? Ya tiene rayas y tenía faltantes, porque acuérdense que dije que la película había sido secuestrada y le cortaron imágenes que no sabemos bien cuáles eran. Solamente dejaron un desnudo que baila ahí una mujer que es la única que no parece mexicana. Todas las demás películas, todas las demás mujeres que aparecen en la película son bien mexicanas. ¿Por qué? Porque la película se filma en un cabaret auténtico, ¿no? Esa es otra de las virtudes de esta película que hace el guión Miguel Ruiz, y que de acuerdo con el director, con Fito Best Mugart, un hombre que también fue muy importante en la cultura mexicana en los años 30, hicieron la película y le dieron toda esta impronta mexicana, ¿no? Bueno, esa es una anécdota de por qué yo digo que las películas se ganan su restauración. Ese fue un caso. Y el otro es que yo, estando en un laboratorio que no era de la Filmoteca, yo tenía muy buena relación con el señor que era el laboratorista y dueño de este laboratorio, que además estaba en una casa, en un edificio de departamentos, y que estaba así en el fondo del departamento de este, pero que estaba así en el piso bajo del edificio, y ahí tenía películas de nitrato. Eso es fatal y prohibido en todas partes del mundo, porque ese nitrato se puede incendiar, repito, espontáneamente, solamente con un poquito de calor se puede incendiar. Bueno, entonces yo alguna vez que fui a recoger ahí un trabajo de que le habíamos mandado a hacer a este señor, veo ahí dos paquetes así de películas. Digo paquete cuando son las pilas de rollos, 10, 12, 11, 9 de imagen y el mismo número de sonido. Veo ahí uno y veo que ahí dice El Prisionero 13. El negativo original del Prisionero 13 estaba ahí. Y luego que agarro aquí al señor Chavira, el que era el dueño, y le digo, oiga, señor Chavira, ¿qué hace esto aquí? Pues lo saqué porque ya lo voy a entregar, que bla, 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 bla. Digo, oiga, señor Chavira, por favorcito, hágame una copia para la biblioteca. Sí, cómo no. Ese negativo, como muchos otros, estaba ahí perdido, extraviado por el dueño, que no le interesaba nada. Una película vieja, ya pasó su etapa comercial. El valor que tenían las películas, los negativos, fue y se lo dio y salvó de mucha pérdida la televisión, porque
las películas, luego se inventó cómo hacer que pasaran a una cinta de video. Pero en un principio se tenía que hacer una copia en 16 milímetros para pasarla directamente a la televisión. Entonces todas las televisoras tenían sus proyectores específicos para pasar películas de 16 milímetros, pero también en 35 para que pasaran al aire. Y eso cuesta mucho dinero. Una copia, como siempre, cuesta mucho dinero. Entonces, pues nunca vi que hubiera o no presupuesto en la Filmoteca de la UNAM para trabajar, para hacer algo. Si yo me hubiera puesto a ver si había presupuesto, o sea, dinero para eso, pues nunca hubiera hecho yo nada con la Filmoteca, ¿no? Y entonces inmediatamente le pedí que me hiciera una copia y me la hizo. Ya después hicimos muchas otras circunstancias para tener ese negativo, pero en principio, ya teniendo una copia, ya la película estaba salvada, ya se había hecho una copia que ya no era de nitrato, que era de acetato, que se llamaba Safety Film, película de seguridad, y que resultó después que no es tan segura la película, porque esa película recibe otro daño con el calor y con la humedad, que se llama síndrome del vinagre y que también se llamó el SIDA de las películas, porque no tiene retorno una vez que lo ataca, y no es un ataque biológico, es un ataque químico. Ya no hay manera de renovar esa película, sino que hay que duplicarla a un material safety para que a un material de poliéster para que se salve. Entonces, eso pasó también con El Prisionero 13, y bueno, pues esa es mi historia de contacto así para salvamento de estos materiales, tanto de La Mancha de Sangre como del Prisionero 13, y después con Reina, para que llevara a la Filmoteca todos los materiales que le quedaban ahí en su archivo personal particular, y que ustedes podrán ver después en el libro viene un DVD, unas imágenes ya digitalizadas de la familia y unos extractos de cada una de las dos películas que ahora están salvadas ya definitivamente y que han dado la vuelta al mundo de Miguel Ruiz Moncada. Muchas gracias, un aplauso que nos ha hecho una película, de hecho, básicamente de lo que fue su experiencia precisamente con el hallazgo, que todo mundo queremos tener un hallazgo en lo que nos dedicamos. Yo quisiera destacar que de los presentadores me llama la atención que tuvieron una vocación tardía o una segunda vocación a la investigación, o en el caso del maestro Francisco Gaitán, de una dedicación completa al rescate de las películas mexicanas. Y bueno, pues yo creo que lo ha comentado mucho ya el maestro Gaitán, en que dice que el cine es mejor que la vida. Pues depende la película también, ¿verdad? Porque depende cuál. Pues yo concluiría nada más diciendo que la película que vamos a ver en unos minutos seguramente va a apoyar todo lo que nos ha comentado y de lo que fue el cine en esa primera mitad del siglo XX, más allá de lo que es la película, es el rescate de un momento de la historia de México muy importante. Ya lo decía el maestro, cómo iban a tomar escenas de la vida cotidiana, por ejemplo, al salir de la iglesia, ¿sí? Hoy yo creo que a nadie le llamaría mucho la atención eso, pero en su momento sí, y nos refleja pues la sociedad. Bueno, antes de ver la película, yo quisiera presentarles ahora a la señora María Reina, Gloria Reina Ochoa Ruiz,
Me comentaba que durante buena parte de su vida se dedicó a ser asistente de empresas privadas y que, dado que dominaba el inglés, pues esto obviamente le hacía tener un campo muy abierto en las relaciones, no solamente en México, sino internacionales también. Y a partir de 1993 se dedicó a la investigación y rescate de la obra cinematográfica, una vocación también que nos comentará un poco qué fue lo que le llamó la atención. Y cuando me vino aquí a presentar el proyecto para pasar esta película, yo creo que para todos desconocidos, La Mancha de Sangre, pues obviamente no dudamos en aceptarlo y en llevar a cabo esta difusión, como decimos, de una parte de la historia de México. Así que muy bienvenida, doña Gloria, Gloria Reina, y la escuchamos con atención. Muy amables, gracias. Muy buenas tardes. Antes de empezar, quiero agradecer. ¿Se escucha? No. A ver. ¿Ya? ¿Más cerca? A ver, ahí. Antes de empezar, quiero agradecer al Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim y a su director, el maestro Manuel Ramos Medina, por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes la historia de mi abuelo, Miguel Ruiz Moncada, y al maestro Francisco Gaitán Fernández por acompañarme en esta presentación y a todos ustedes. Este libro sí cuenta la historia de mi abuelo Miguel Ruiz Moncada, y la idea, el subtítulo El rescate de una historia para la cultura fílmica nacional, se dio a raíz de que cuando inicié esta inquietud de escribir el libro me encontré con muchas barreras. Me di cuenta que al investigar encontraba solo datos pequeños: guionista del Prisionero 13, La Mancha de Sangre, Humanidad, y hasta ahí. Yo tenía cartas, documentos, fotografías que me hablaban de una historia más amplia. En una visita a la Secretaría de la Defensa Nacional, realizando investigaciones, me encontré con una persona que me sugirió hacer el proyecto del libro y presentarlo en el FONCA, y que acudiera con el doctor Francisco Peredo Castro, catedrático de la UNAM, a quien le pareció muy interesante el rescate de esta historia. Miguel Ruiz nació en la ciudad de Querétaro, era fotógrafo, se fue a La Habana, Cuba, en tiempos de la Revolución. Ahí trabajó en la Casa Santos de Artigas. Quizás de ahí surge su idea de dedicarse al cine. Al regreso, junto con el gobernador de Querétaro, Federico Montes Alanís, crea la compañía cinematográfica Queretana India. Apoyó al gobierno de Carranza, estuvo en las sesiones preliminares de la Constitución. Como director de la compañía, tuvo que ir al extranjero a conseguir fondos, fue actor, y su primera película fue Reconstrucción Nacional en 1917. Cabe mencionar que en 1933, cuando escribe el argumento del Prisionero 13, recibe un premio, un diploma y una medalla de oro por haber escrito el mejor argumento para películas nacionales en 1933. Esto lo dio el cine gráfico. Así es que pues fue únicamente el único premio que recibió en vida Miguel Ruiz. Independientemente de esto, para concluir, no quiero extenderme mucho porque en el documental van a ver toda su historia, pero sí les sugiero que lean el libro porque tiene muchas anécdotas y pasajes que vivió Miguel Ruiz durante el periodo revolucionario y la transición del periodo del cine mudo al cine sonoro. Entonces fue algo muy, muy importante en la vida de este cineasta mexicano. Agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias. Hay ejemplares para la venta. Yo creo que hay que adquirirlo, porque después de escucharlos y sobre todo al ver ahora la película, pues seguramente que vamos a querer profundizar en la vida de este hombre, Miguel Ruiz Moncada,
que se adelantó a sus tiempos y sobre todo que dejó un testimonio histórico de ese proceso de la revolución, que es muy doloroso en unos aspectos, en otros aspectos muy atractivo. Y bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a pasar a ver la película.